Bueno, pues nos encontramos aquí en el auditorio de Pueblo Nuevo en un curso de una nueva técnica para decorar todos nuestros postres a los que nos tienen acostumbrados. Y bien, pues me encuentro aquí con las chefs de que participan en los talleres de desarrollo integral de la familia del DIF y también con el director del DIF, el licenciado Macedonio Larios. Bueno, pues por acá, maestra, ¿su nombre? Guadalupe Martínez Juárez. Bueno, a ver, coméntenos un poquito de este evento. Mire, pues estos eventos aquí en Álamo es la primera ocasión que los traen, pero en Costa Rica seguido organizan este tipo de eventos y pues son muy buenos, porque ahorita, por ejemplo, acudieron parte de nuestro alumnado para que se pongan al corriente también en las nuevas técnicas, traen nuevo material, diferentes decoraciones y así. Ok, bueno. Bueno, pues por acá, a ver, la chef, la profesora María Magdalena Curiel. A ver, igual, profesora, díganos un poquito acerca de estos eventos, para qué sirven y, bueno, de qué se trata más que nada. Bueno, más que nada, como le decía mi compañera, la maestra Lupita, pues estamos muy agradecidos más que nada pues por estos eventos. Más que nada, Cremería Americana pues es una empresa tradicionalmente de muchos años. Todas las materias primas que ellos traen, pues muy buenas. Y ahorita tenemos la oportunidad de que lo tengamos aquí en Álamo. Y yo les decía pues a toda la gente que estábamos invitando que no desaprovecharan esta oportunidad, para que pues el día de mañana ya les va a servir las técnicas, las materias primas. Día a día estamos aprendiendo, nosotros como maestros también, nos sirven estos cursos porque nos actualizamos para enseñarles a ellos. Ok, bien. Y bueno, pues por acá el director del DIF siempre apoyando y siempre presente, bueno, lo que se hace. Y bien, coméntenos pues un poquito, tiene aquí a las maestras que encabezan estos talleres que imparte el DIF. Buenos días y bueno, pues a ver, coméntenos un poquito. Hola, acerca buenos de días. Buenos días a todos. Efectivamente estamos aquí hoy, el día de hoy, conviviendo aquí con nuestras maestras de repostería que están trabajando en el DIF, y que hoy tenemos un evento que viene pues encaminado a todas las alumnas que tenemos en las diferentes comunidades aquí en la cabecera, para que vengan y aprendan un poquito más de lo que el DIF municipal les puede ofrecer. Estos eventos, como lo decía la maestra Magdalena, pues son de alto nivel, para que las señoras también vean que parte del trabajo, de las actividades que ellas van a hacer semana con semana, pues sean un poquito más serias, ¿no? Que vean que sí, realmente nos preocupa o estamos preocupados porque el aprendizaje vaya en todos sus niveles. Estamos viendo un gran número de señoras que vinieron aquí al evento que se convocó. Hoy nosotros venimos como invitados aquí por parte de nuestras compañeras maestras. Y vamos a estar un ratito aquí conviviendo con ellas, vamos a escuchar a ver si podemos aprender a hacer algo el día de hoy. Pero bueno, o sea, eso es lo que se está haciendo. Y comentarte que dentro de lo que se está haciendo en las comunidades, pues ya llevamos más de 12 comunidades en las que se está impartiendo este taller de repostería. Nuestras dos maestras que nos apoyan en ir cada semana a las comunidades, pues ya tienen más de 4, 5, hasta 6 grupos que se están ellas viendo cada semana, para poderles enseñar lo que ellas bien saben, ¿no? Lo que ya aprendieron. Es lo que el alcalde Ricardo Arturo Serna Barajas nos ha pedido, para que pues las señoras tengan esa oportunidad de aprender, de hacer, y en su momento, ¿por qué no? Echarlo a andar o practicarlo ya en su casa, ¿no? Es lo que estamos haciendo. No, claro que sí, pues efectivamente un gran número de alumnas. Estábamos escuchando que nos visitan de Emiliano Zapata, de Hidalgo Majac, La Camelia, y bueno, otros lugares, Raya Obscura. Que es la comunidad un poquito más alejada, también está aquí presente. Tenemos de Ocones también, o sea, la maestra también de varias comunidades. Ensenada, Portatal, una alumna de Jardín Viejo, la colonia Educación, por aquí están presentes. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, y claro, pues estaremos pendientes de este evento. Muchísimas gracias.